Al micro. Ahora sí. Bueno, a ver, orain, arratsaldeon, guztioi. Bueno, ba, lehenengo eta behin, eskerrak eman nola ez. Geure artean, bertan, izatearren, gaurkoan, Héroes de la retirada, liburuaren aurkezpenak bildu gaitu hemen, ez? Os queremos dar la bienvenida y agradeceros que nos acompañéis en este acto de presentación del libro Héroes de la retirada, la disolución de ETA político-militar. Aurkezpen honen antolatzaileak dira alde batetik Mario Naindia Fundazioa eta baita ere Gipuzkoa Kultura, Terrorismoaren biktimen oroimenerako zentro fundazioa eta Tecnos editoriala. Se dice que somos el tiempo que nos ha tocado vivir. El nuestro, el de nuestra generación, ha sido un tiempo marcado por la violencia de ETA, por una parte, y también por nuestra militancia en Euskadi Ezkerra. Una vez le escuché decir a Xavier Ayerdi que una de las cinco mejores cosas que le habían pasado en la vida había sido la de militar en Euskadi Ezkerra. Es verdad que no dijo cuáles eran las otras cuatro, ¿eh? Hoy, con la presentación del libro, conmemoramos el 40 aniversario de la disolución de ETA político-militar, pilotada sin duda por Euskadi Ezkerra y especialmente por Mario Naindia, nuestro Mario. Fue él el primero en albergar la esperanza de que era posible renunciar a la violencia y de reinventarse en la democracia. Y lo que es más importante, hacerlo sin pagar por ello un precio político, a cambio de un proceso de reinserción social con una solución estrictamente penitenciaria y personal. Mario una vez más se puso al frente y lideró el proceso tanto fuera como dentro de las filas de Euskadi Ezkerra. No nos engañemos, las discrepancias eran enormes, también en Euskadi Ezkerra. No me puedo ni imaginar las que podían ser al otro lado, ¿no? En el entorno de Rosón. Solo una anécdota. Rosón le pidió a Andrés que el proceso de disolución no fuera muy rápido porque necesitaba un margen de maniobra para convencer a los suyos y para mentalizar a su entorno. Tenemos que recordar que vivíamos una situación política donde las cosas cambiaban a una velocidad de vértigo, ¿no? Así el propio Mario describió el momento como de la vida de Brian con ritmo de los hermanos Marx en un día en las carreras. Y así era, ¿no? Pero lo logramos. Después de un largo proceso de meses de negociaciones, que es verdad que se intuían complicadas y luego resultaron ser mucho más fácil de lo esperado, después de proceso de excarcelaciones, de libertades condicionales, de indultos, de regreso de los exiliados, pues ETA-PM abandona las armas para siempre. De eso hace ya 40 años. 40 años quedan para reflexionar. Y eso es lo que han hecho los autores del libro, ¿no? Reflexiones desde la política, desde la historia, desde el cine y también desde la situación de las víctimas, ese oscuro reverso de la disolución. Me consta desde mi experiencia personal, desde mi participación en el proceso de excarcelaciones junto a Vandrés. Al principio éramos escépticos, pensábamos, ¿cómo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a hacer que regresen exiliados con delitos de sangre? ¿Cómo vamos a conseguir indultos para personas que están cumpliendo condenas? Yo me acuerdo que yo consultaba a diario los boletines oficiales, los BOEs, y allí aparecían uno o dos indultos cada vez que os puedo asegurar que pasaban sin pena ni gloria. No había un medio de comunicación que se hiciera eco de la noticia.
y fueron en total 44 indultos. Era tal el consenso que se involucraron no solo el gobierno, también la policía, los jueces, los fiscales y, insisto, los medios de comunicación. Y ahí estaban, como no, las grandes ninguneadas, las víctimas. Con razón y con acierto, el libro está dedicado a las víctimas, a la memoria de las víctimas de ETA político-militar. Yo tengo que confesar que ha habido momentos en la lectura de este libro en los que me he emocionado, porque me tocó vivir muy de cerca muchos de los acontecimientos que aquí se cuentan, ¿no? He tenido todo un revolcón de recuerdos. Me acompañan Sara Hidalgo y Gaizka Fernández Soldevilla, que han sido los coordinadores del libro. Se trata de un libro coral, donde ellos dos también han escrito. Ellos no son de Euskadi Kosquerra, pero solo porque no tienen edad. Porque nos han conocido, han estudiado, han investigado y han escrito tanto que yo me atrevo a decir que Sara y Gaizka son también de los nuestros. Y yo ya para terminar decir que este ha sido el tiempo de una generación, yo creo que una generación valiente, y este es también el bagaje de la Marion Eindia Fundazioa, que hoy tiene el honor de presentar este libro. Esperamos que disfrutéis con su lectura. Nos acompaña Arkaitz Millán. Arkaitz es el diputado de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa, al que agradecemos su presencia y su contribución a que este libro haya podido ver la luz. Eskerrik asko, con él os dejo. Bueno, eskerrik asko. Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte guztiok Koldo Mitxelena kulturunera, Gipuzkoako kulturaren txoko honetara eta, bueno, ba, kultura zailean dugun lelo horrek dioena gertatzen den toki honetara. Kultura ez da bakarrik demora pasa, baizik eta erreflexiorako bidea emango digun espazio bat izan behar du. ¿Tá? Buenas tardes y bienvenidos todos. Creo que este lugar simboliza bien lo que para nosotros tiene que ser la cultura, que no es solamente un mero pasatiempo ni el ocio, sino una reflexión constante sobre los valores sobre los que se asienta nuestra sociedad. Bueno, estáis papel erresa tokatu, ongi etorria emateaz gain, aretoaren giltza duena izanik, ba, nik ez dakit ezer gutxi gehitu nezaioken hemen dagoen jendeak dakienari eta PMri buruz, bilnengo nire adinagatik, eta bigarren ba ez dudalako egia esan Gaizkak eta Zarak izan duten sorte hori izan, edo bizitzak beste toki batetik eraman nahuelako, baina izin izan dut hainbeste denbora dedikatu fenomeno hau, Euskadiko Ezkerraren sorrera eta PMren amaiera ikertzeari ezin izan dio dedikatu. Baina hala ere, gomendatzen dute liburua, ba, hainbeste denbora izan ez duten oientzat, baino kuriosidadea edo bueno, ba, a los que tengan la inquietud de conocer un proceso indudablemente fundamental para conocer la realidad política actual de Euskadi. Y decía que no voy a añadir porque no puedo, por diversas circunstancias, pero una de ellas es la edad, como decía antes, añadir en cuanto a conocimiento cuestiones centrales sobre la disolución de ETA-PM o los orígenes y devenir de Euskadiko Ezkerra a los que ya estáis aquí, que bueno, pues uno tiene un poco de pudor, a pesar de que el trabajo le implique estar continuamente dando la cara en sitios, y la verdad que yo no me siento en condición de añadir mucho más a lo que ya he dicho antes y a lo que van a decir tanto Gorka como tanto Gaizka como Sara. Pero sí quisiera hacer dos reflexiones. Una de ellas es sobre el papel de las víctimas. Lo que ha dicho Arantxa yo creo que es fundamental, porque se ha producido un cambio social
muy importante en los años, en los 40 años que han transcurrido. Ella ha puesto el ejemplo de los indultos, que pasaban sin pena ni gloria, pero todos sabemos que, desgraciadamente, entonces también las víctimas pasaban muchas veces sin pena ni gloria por el espacio público. Y eso creo que ha cambiado considerablemente, y una de las líneas que yo creo que resulta más interesante del libro es el incidir en esas 28, si no me equivoco, víctimas de ETA político-militar asesinadas y que, bueno, que todavía pues siguen teniendo ese derecho a la verdad y a su reconocimiento. Y el otro, la otra reflexión es algo que yo creo que todos compartimos aquí, y es la figura de la traición o la renuncia, vamos a decir así, como elemento, aunque externamente parezca incoherente con lo que uno postula, como elemento de coherencia arraigada en unos principios mucho más básicos que aquellos exteriores, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes lecciones de este libro. Observar cómo también las historias personales de algunos de los militantes de ETA-PM y después de Euskadi Ezkerra que aparecen en la obra, que reflejan su renuncia, su paso, de alguna forma, bueno, pues considerar la violencia política como algo válido para la acción pública, a renunciar a ella por unos principios superiores, comprendiendo que en aquel momento la política tenía que discurrir por los caminos democráticos, parlamentarios y de representación de una sociedad plural, ¿no? Y quiero terminar destacando esto precisamente como espejo de lo que podemos observar como espejo de la incoherencia de lo que podemos observar, al contrario de este paso que dieron algunos hace 40 años, en la actualidad, con respecto al pasado de ETA militar, no de ETA político-militar. Y es que la reivindicación del papel de ETA militar, desgraciadamente hoy, sigue siendo una constante en un sector político de la población, de la política vasca, también de la población vasca, y que destaca sobre los parámetros de la ética y de la, y me atrevería a decir hasta de la decencia, con la mirada crítica que muchos de los que estáis aquí y muchos militantes de ETA-PM que no están, con la mirada crítica que sí tienen sobre su pasado y su apoyo a la violencia, como decía, y al terrorismo como instrumento de acción política. Así que yo me quedo solamente con esas dos cuestiones, que creo que son dos de los pilares básicos de este libro: la reivindicación del papel y del derecho de las víctimas, también de esas 28 víctimas de ETA-PM, a la verdad y al reconocimiento, y a este papel de la traición como renuncia, que no es la incoherencia, sino más bien al contrario, es la coherencia con unos principios fundamentales mucho más arraigados en cualquier persona que sea demócrata, más allá de la ideología que tenga. Eskerrik asko. Pues, buenas tardes a todos, a Rachel León, Gustui. Quiero agradecer en primer lugar a los presentadores, a Erkaitz y a Arantxa, por habernos acompañado esta tarde. También las instituciones que han impulsado este trabajo, el Departamento de Cultura de Diputación Foral de Guipúzcoa, la Mario Nandilla Fundación y el Centro Memorial Las Víctimas del Terrorismo. Este es un proyecto que arrancó hace, creo, 2 años y que ha tenido que contar con mucha gente, presupuesto, horas de investigación, y sin que estas 3 instituciones se hubieran puesto de acuerdo y lo hubieran apoyado, hubiera sido imposible. Además, como pueden ver aquí, hemos sacado versión en castellano y en euskera del libro, lo cual, evidentemente, también ha requerido mayor esfuerzo. También agradecer al Koldo Mitxelena volver a acogernos, ya van bastantes veces que estamos aquí, y lo cual es una alegría, a la librería Lagun, que está vendiendo libros, y a todos ustedes por acompañarnos. La verdad es que es un placer hablar delante de tanta gente, aunque muchos de ustedes podrían estar aquí
hablando porque son protagonistas del libro y saben probablemente más que nosotros, ¿no? A Sara, pues que le agradezco, pues que ha sido una magnífica coordinadora y tiene un capítulo sobre Euskadi Koskerra que sé que muchos de ustedes leerán con atención. Y al resto de autores, porque hemos conseguido juntar a gente como Felipe Juaristi, como Santiago Pablo, Xavier Casals, María Jiménez, Roncesvalles Laviano, Juan Avilés, Gemma Barona, gente muy válida desde el punto de vista de la historia, de la comunicación, de las ciencias políticas, de la victimología, que yo creo que es un equipo muy interesante. Me toca hacer un resumen del libro, muy, muy sintetizado, aunque la historia ya la conocen, así que iremos a algunos puntos que yo creo que son importantes. ETA Policomilitar, como ya saben, surge en el 74 a raíz del atentado contra Artería Rolando, la división entre milis y polimilis, pero hay un momento que creo que es más importante, que es el 76, y hay un personaje que además aparece en la cubierta del libro, aunque en ese momento ya hubiera muerto hace 6 años, que es Eduardo Moreno Vergareche Pertur. Pertur es el que renueva la estrategia y el modelo organizativo de ETA y implementa algunas ideas, las propone, que dan un vuelco a lo que se había hecho hasta entonces. Una, crear un partido político. Y ese partido político que va a ser ella, Euskal Herriko Alderdia, el Partido de la Acción Vasca, que tiene que ser el dirigente y que ETA tiene que estar detrás, tiene que ser la dirigida. Es algo que es revolucionario en este mundo. Otro, que ese partido se tiene que aliar con la extrema izquierda, con los que hasta entonces se consideran españolistas, el movimiento comunista, la LCR y demás, y que debía participar en las elecciones, porque en el 76, muerto Franco, se sabía que iba a haber elecciones y ese partido tenía que entrar en el juego democrático. Sin esta renovación teórica de Pertur, lo que pasa en el 82 yo creo que hubiera sido mucho más difícil, porque Pertur, de alguna manera, y no sabemos evidentemente en qué estaba pensando, pero de alguna manera da los instrumentos que permiten luego a Mario Nandía forzar o dirigir la disolución de los polimilis. Sin Pertur sería imposible comprender ese segundo paso. Y a pesar de que le hacen desaparecer en el verano del 76, sabemos que sus tesis se aprueban en la séptima asamblea, que efectivamente ETA Pluridad crea un partido, Euskal ella, que ella va a nombrar dirigente a Mario Nandía y Mario Nandía va a ser, digamos, el segundo personaje central en esta historia, ¿no? Porque Mario Nandía desarrolla las ideas de Pertur, las lleva hasta las últimas consecuencias, ayudado evidentemente por un gran equipo en el que destaca Juan Mari Vandrés, que es el representante de Euskadi Koskerra en las Cortes. Lo que pasa es que en la transición, Euskadi Koskerra está en un terreno incómodo, resbaladizo, porque mientras, por un lado, están en el Senado, en el Congreso, están en el órgano preautonómico, está en la redacción del Estatuto de Guernica, apoya el referéndum por la autonomía y está entrando, digamos, una dinámica cada vez más posibilista y tiene que llegar a acuerdos, tiene que negociar, tiene que hacer cosas que no estaba previsto en el 76, pero a la vez tiene un vínculo evidentemente estrecho con ETA Policomilitar, a un nivel muy íntimo. Pero ETA Militar respeta la primacía del partido sobre acción terrorista, que es justo lo contrario que le pasa a ETA Militar con Herri Batasuna. Sabemos que es ETA Militar la que manda y Herri Batasuna la que obedece. En Euskadi Koskerra pasa lo contrario. Pero ETA Militar, aunque a veces ha hablado de una ETA blanda, solo lo es en comparación con ETA Militar. ETA Político Militar, como bien ha dicho Arkaitz, tiene 28 víctimas mortales si contamos las dos de los Beresiak y las dos de los octavos, ¿no? Si sumamos todos. Si solo contamos ETA Político Militar serían 24. Que son muchas víctimas, evidentemente no son comparables con las de ETA Militar, que desde luego es la banda más letal que ha habido en España y probablemente la segunda banda más letal de toda Europa, solo superada por el IRA. ETA Militar está por debajo en letalidad, pero desde luego cometió bastantes crímenes. Y esta relación de interdependencia entre Euskadi Koskerra y los polimilis, que al principio puede ser útil, Euskadi Koskerra, con el paso del tiempo cada vez es más incómoda, más dificultosa, ¿no? Resta apoyos, hace que los posibles aliados, pues ESEI, el Partido Comunista, el Partido Socialista, se alejen de Euskadi Koskerra, no quieran tener una vinculación estrecha porque saben lo que hay detrás. También es muy difícil, y Vandrés lo cuenta, ¿no?, estar en el Congreso negociando con UCD cuando tus aliados están secuestrando o atacando a gente de UCD. Eso hace las cosas realmente complicadas. Así que yo creo que en el 79-80 hay una reflexión, sobre todo de tipo pragmático, en el que se dan cuenta, tanto gente del partido como gente de los PM, se dan cuenta que eso ya no funciona, que ese modelo de Pertur ya se ha agotado y no es beneficioso para ambos. Hay otra cosa importante. Una vez aprobado el Estatuto de Autonomía, una vez se crea el Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco, el Estatuto, una parte importante del plan, del programa, ya se ha cumplido.
y cabe la posibilidad de intentar desarrollar tu programa en las instituciones autonómicas vascas, que es lo que se había exigido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, muchos polimilis, y eso lo cuentan en algunas entrevistas que hice en su tiempo, no veían ya sentido a seguir luchando por algo que se podía hacer de una manera completamente legal. Así que llegamos al 80, que yo creo que es el punto de inflexión, es cuando ETA Político Militar empieza la campaña contra UCD. Hay que recordar que mata a dos miembros de UCD, incluyendo a Ustarán y a Juan de Dios Doval, aquí precisamente, en Sebastián. Eso provoca una rebelión cívica dentro de Euskadi Kosquerra, lo cuenta Ona Endía en sus memorias, y una revulsión de las bases de Euskadi Kosquerra, que hasta ese momento habían sido comprensivas con sus primos, de repente dejan de serlo, ¿no? Porque no es lo mismo matar a políticos que otra serie de perfiles para ellos. Y es el momento que Mario Endía aprovecha para sacar a la luz algo que estaba haciendo a espaldas del partido. Porque Mario Endía, en sus memorias, se llaman el aventurero cuerdo, y en este caso fue un aventurero, porque es él el que, de espaldas a su partido, toma algunos pasos que probablemente no hubiera podido cometer, no hubiera podido dar, si su partido lo hubiera sabido, ¿no? Y sabemos que es el contacto directo con Juan José Rosón, que era el ministro de Interior. A través de, primero queda con el hermano de Juan José Rosón y luego ya directamente con Rosón en Madrid. Y a partir de esos contactos personales, van estrechando una amistad, una relación de confianza muy íntima. Primero, los dos como individuos, o sea, sin contar ni con el partido, ni Rosón tampoco contar con la UCD ni el gobierno, que va a permitir las bases para la disolución. Y es curioso porque, para preparar este libro, una de las cosas que he conseguido es hablar con la familia de Rosón, que antes no había. Rosón murió en el 86, pero su viuda estuvo en la primera comida que tuvo con Mario Endía, y me ha contado cosas de esa relación tan extraña entre un ministro de Interior y un secretario general de un partido que estaba vinculada a ETA Militar, ¿no? Esa relación personal funciona, y en el 80, cuando después de la campaña de UCD, Mario Endía impulsa esa asamblea de ella famosa, que primero decide no decidir, luego hay otra asamblea que decide decidir pedir una tregua a los polimilis, ¿no? Los polimilis la aceptan porque dentro de ETA Militar hay un sector importante que también quiere dejarlo, pero que no puede decir que quiere dejarlo, porque hay un juego ahí interno muy, muy complicado, y acepta la tregua siempre y cuando haya un periodo de disuasión, que es demostrar que no estamos débiles, hacer atentados para poder negociar con fuerza. La disuasión sabemos que es un desastre, el asalto al cuartel de Berga es un desastre, y justo después de los secuestros a los tres cónsules, viene el 23F, y como dice, creo que era Peque, eso sí que es disuasión de verdad, ¿no? Después de un 23F, lo que hicieran los polimilis ya no tenía sentido. Así que en febrero 81, ETA Militar declara la tregua, y hay una larga negociación en la que ya no solo está Mario Endía y Juan Mario Andrés, sino gente del equipo de Euskadi Kosquerra, y no solo Rosón, sino gente del equipo del gobierno, que se va pergeñando un acuerdo que es inédito hasta ese momento, no había habido nada parecido en el caso español, y básicamente se trata de disolver a ETA Militar, que los polimilis renuncien a las armas y a cambio se les reinsertará en la sociedad. Como bien ha dicho Arantxa, no hay contrapartidas políticas, se decide que la política queda fuera, si hay que negociar algo políticamente ya está el Parlamento Vasco para hacerlo, aquí solo se hablan de la suerte de los polimilis y se llega a ese acuerdo. Por desgracia, en el ínterin, a principios del 82, ETA Politoetar se rompe. Sabemos que hay dos sectores, una parte, los séptimos, son los que aparecen en la cubierta de este libro, que son los que en septiembre del 82, es decir, hace 40 años, deciden disolverse, deciden dejar las armas, y son los que van a ser reinsertados del 82 al 85. El 85, el último polimili que llega está aquí en la sala, que llega en el verano del 85, pero o sea, el 82 al 85, 3 años, y ahí tiene un papel importantísimo Arantxa y Juan Infante, que sois los que lleváis el día a día de las la gente que está condenada a los indultos, la gente que está detenida cuando se sobreseen las causas o se da libertad provisional, o la gente que está en Francia, les traéis hasta Madrid, a la Audiencia Nacional, y básicamente también se les da libertad. Y en nuestros coches particulares, escoltados por la policía, si no me recuerdo mal, porque los polimilis se negaban a estar dentro del coche de la policía, que es una cosa curiosa, ¿no? Desde Francia hasta Madrid, escoltados por la Policía Nacional. Mi R5 amarillo, que salía en los telediarios, porque era muy llamativo, un amarillo huevo, lleno de 5 personas, porque nadie de los que pasaban se fiaban de ir en el coche de la Policía Nacional, escoltándonos. Y claro, mi coche no tiraba. Y paramos en Landa
Y dicen unos policías, ¿te importa que conduzca yo tu coche? Y digo, no, a mí nada. Pero volvíamos otra vez, que nadie quería mezclarse, que, pues, que alguna, ya os acompaño yo a alguno y vamos en mi coche. Y claro, el coche no tiraba porque era un R5 muy poco potente, no era que la conductora no. Pero el riesgo era que no podíamos llegar a Madrid más tarde de una determinada hora porque cerraban la Audiencia Nacional y si no se presentaban en la Audiencia Nacional tenían que ir a un calabozo, entonces era un drama. Entonces lo importante era llegar a una hora prudencial precisamente para que pudieran declarar en la Audiencia Nacional y se pusieran en marcha las libertades de todo tipo. Sí, sí. Perdón el paréntesis. No, esa es muy buena acotación y además que da una imagen muy clara de cómo es el proceso, ¿no? De cómo al final el día a día es muy complicado. Y entre unos y otros se calcula que entre 250 y 300 miembros de ETA se reinsertan. Claro, no solo son séptimos, porque muchos octavos o etarras de ETA militar o de los comandos autónomos se unen al proceso. Una cosa interesante que es para preparar este libro he podido ver el archivo de Juan Mario Andrés, que está en Lazcao, y ahí están las cartas que le envían los miembros de ETA que quieren unirse al proceso, ¿no?, de reinserción. Y al principio son todos polimilis, pero de repente empieza a haber gente de ETA militar, empieza a haber gente de los comandos autónomos, empieza a haber gente de octavos que habían votado la asamblea que no, pero luego cuando se dan cuenta de la reinserción dicen, bueno, pues ahora sí, ¿no? Y es curioso que algún octavo llega antes a casa que algunos séptimos, ¿no?, que es una cosa irónica. ¿Qué pasa con los octavos? También lo sabemos. Los octavos deciden seguir la violencia, pero aún así van perdiendo gente, unos porque les detienen y otros porque se van uniendo a la reinserción y al final ellos mismos se dividen. Una parte, los llamados milikis, entre ellos están Arnaldo Otegi y Tirri, acaban entrando en ETA militar, pero antes de entrar en ETA militar les exigen dos cosas. Primero, hacer atentados, cometer 7 atentados, incluyendo la casa cuartel de Laredo, con varios niños heridos, y luego pedir perdón. Los únicos polimilis que piden perdón de todo el proceso son los que entran en ETA militar, que piden perdón por su pasado polimili. Y esto es interesante, interesante subrayarlo, porque a los séptimos no se les exige pedir perdón, se les exige dejar la violencia, nada más. Y luego están los octavos irreductibles, los de Chucho Abrisqueta, que siguen, dan una huida hacia adelante, secuestran al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios y finalmente lo asesinarán en el 83. El último comando de los octavos cae en el 85, pero en esa época ya, como decía, que Paul Estia era en un grupo que solo disparaba comunicados, ¿no? Era un grupúsculo enano que no tenía ninguna influencia. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar del proceso? La parte positiva es incuestionable. Es decir, en la transición hay casi 500 víctimas mortales del terrorismo y de repente en el 81-82 el número de víctimas se desploma hasta casi un tercio. Evidentemente, una parte del éxito tiene que ver con la eficacia policial, pero otra parte también tiene que ver con la solución de los polimilis. Es decir, el hecho de que el Estado tenga menos bandas a las que dedicar atención y que una banda de repente ya deje de actuar, hace que la violencia se reduzca notablemente. Otro éxito de la disolución, evidentemente, es que 250 personas que podían haber acabado cometiendo más crímenes vuelven a casa y rehacen su vida, lo cual es un éxito en sí mismo. Y también las posibles víctimas de esos etarras salvan la vida. Hay un caso que contamos en el libro, es el del presidente del Congreso, La Villa, se apellidaba, de UCD. Había un comando en Madrid preparando un atentado mortal contra La Villa. Sabían por dónde pasaba, sabían qué horarios tenías, y el 24 de febrero de 81, la dirección de ETA Politar les llama y les dice, oye, parar la operación. Si no hubiera habido esa llamada, ese comando hubiera atentado contra el presidente del Congreso, contra él, contra muchos más, ¿no? Es decir, que esas personas que siguen vivas, que no van a tener atentados gracias a la disolución, es importantísimo. Se reduce la violencia, se reduce la radicalización y eso permite consolidar la democracia y también el estatuto de autonomía, un desarrollo pleno. También hace que toda una generación, la generación de Euskadi Ezkerra, se liberen de un lastre y tengan una evolución mucho más valiente, mucho más lúcida de la que hubieran tenido de otra manera, ¿no? Es llamativo cómo de 82 al 92 Euskadi Ezkerra evoluciona mucho, con mucha más rapidez, ¿no? Deja detrás la violencia, se convierten en pacifistas, gesto por la paz, tiene que ver mucho con Euskadi Ezkerra, dejan también el leninismo, se convierten en socialistas, dejan el independentismo, se convierten en autonomistas, y esa evolución colectiva no hubiera sido posible con el lastre de ETA militar por detrás, ¿no? Ese gran paso que da Euskadi Ezkerra y que se convierte, pues yo creo que el partido más original que ha habido en la historia reciente de Euskadi y probablemente de toda España.
Las partes negativas también son importantes contarlas. Una, que bueno, no es negativa o positiva, es algo que ocurrió, es que cuando suele haber estos procesos de fin de grupos terroristas, la ciudadanía suele votar más a los partidos que los han llevado. Por ejemplo, Irlanda del Norte, el fin del IRA ha hecho que el Sinn Féin tenga éxito electoral. El fin de ETA Militar, en cambio, no benefició electoralmente a Euskadi Euskerra. Y es llamativo, ¿no? Que la ciudadanía apoyó la disolución, pero luego eso no se tradujo a las urnas, a un aumento espectacular de Euskadi Euskerra, que podía haberlo sido, y potencialmente podía haberlo sido, ¿no? Es más, la gente que seguía apoyando la violencia, lo que hizo es votar arriba a Batasuna, que era la versión dura, irreductible, y que no quería dar un paso atrás. Y esto es importante, porque ETA Militar y los comandos autónomos anticapitalistas se les ofrecieron las mismas ventajas que a los polimilis. Se les ofreció la reinserción social, se les ofreció volver a casa y tener una amnistía igual que los otros. Y dijeron que no. O sea, los milis dijeron que no porque creían que si empleaban más violencia iban a conseguir sus objetivos. Entonces, hice un cálculo y he calculado desde esta rueda de prensa hasta 2018 cuántas personas mataron los milis que podían haber estado vivas, porque finalmente no han conseguido nada, ¿no? Pues desde el 30 de septiembre de 82 hasta que se disuelven los milis, matan a 480 personas y hieren a 2.318 personas. O sea, toda esa violencia se la podían haber ahorrado, porque no ha funcionado de nada. O sea, hoy en día no han conseguido nada más que no hubieran conseguido 82. Pero ellos decidieron apostar por la violencia, y es importante recordarlo, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de la amnistía, no quisieron, la oportunidad de 82, no quisieron, y todas las oportunidades que se dieron posteriormente tampoco quisieron aceptarlas. Y la última gran sombra, ya la ha mencionado tanto Arcáiz como Arantxa, son las víctimas. El pacto de Rosón y Onandía tenía la condición, sobre el papel, de que solo podían volver a casa los polimilis que no tuvieran delitos de sangre. Evidentemente no se cumplió. No se cumplió porque hubiera sido imposible. Es más, si se hubiera cumplido esa condición, la disolución no se hubiera llevado a cabo. Entonces, vuelven todos, incluyendo los que tienen delitos de sangre. Y las víctimas de ETA Militar no tenían ni justicia, ni reparación, ni ningún tipo de memoria desde entonces, ¿no? Y ellas mismas, ellas te lo cuentan, sí se sienten bastante heridas por eso, porque de alguna manera hubo una amnistía extra que no se esperaban y ellas han quedado apartadas de la cuestión, ¿no? No se les consultó, en ese momento no había la UBT, nace en el 80, es decir, que apenas había asociación de víctimas, no tienen voz, no tienen voto y se les margina de una manera muy, muy llamativa, ¿no? Y esa es la gran sombra que yo creo que tiene el proceso. Las víctimas de los polimilis, las 28 personas que asesinaron y sus familias, sobre todo, que pues, no tuvieron la justicia, la memoria que ojalá hubieran tenido. Y bueno, lo último decirles que es uno de los proyectos que hemos hecho con la Diputación de Gipuzkoa, con el Departamento de Cultura, pero hemos hecho ya muchos y haremos más en el futuro. Y también uno de los proyectos que hemos hecho con la Memoria Onandía y haremos muchos en el futuro. Yo me siento muy satisfecho de haber conjugado estas tres instituciones, de haber tenido un equipo de investigadores de tanto nivel y de libro, pero los que tienen que juzgar la calidad del producto son ustedes, así que espero que les parezca que es un buen trabajo y muchísimas gracias por venir de nuevo. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, yo no puedo sino empezar con los agradecimientos. Es primero a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Departamento de Cultura, a la Fundación, bueno, la Memoria Onandía Fundación y al Memorial de Víctimas del Terrorismo, porque los investigadores bien sabemos que sin estas ayudas pues a veces no se pueden llevar a cabo este tipo de proyectos que son muy necesarios, ¿no? como estamos viendo aquí. Además, pues bueno, he contado con un gran co-coordinador, que bueno, pues ha sido un proyecto yo creo que magnífico, aunque como bien ha dicho Gaizka, pues será el público, ¿no?, quien nos juzgue. Bien, bueno, Gaizka ha explicado magníficamente el proceso, ¿no?, por el cual ETA político-militar se autodisuelve, ¿no?, y todas las consecuencias que van apareciendo. Y bueno, yo simplemente poco más que añadir, ¿no?, centrarme en uno de esos reversos oscuros, ¿no?, que ya lo habéis citado todos, ¿no?, y que ha sido el tema de las víctimas, porque efectivamente, ¿no?, quedaron en una situación de desamparo institucional, ¿no?, que bueno, pues les dejó un sentimiento de injusticia bastante profundo, ¿no?, como bien has comentado tú.
De hecho, en este libro se les dedica un capítulo a las historias personales. Vamos a poner nombre y apellidos, vamos a ver cuáles serán sus inquietudes, sus sentimientos, su día a día, ¿no?, de todas estas personas, porque estamos hablando eso precisamente de personas, ¿no?, de personas que tenían unas familias, qué pasó con esas familias, ¿no?, después del asesinato, viudas muchas veces sin recursos, hijos o padres, ¿no?, traumados de por vida, migraciones forzadas o autoforzadas, ¿no?, gente que decidió irse. En definitiva, pues hablamos de vidas truncadas, ¿no?, que no vieron luego pues ese reconocimiento institucional, ¿no? Yo creo que es de justicia, pues desde la historiografía, por lo menos, pues recordarles y bueno, pues ver cómo se desarrolló, ¿no?, su vida. Y es que, como bien habéis señalado aquí, todas las causas judiciales, ¿no?, de estos asesinatos, que fueron 28, como bien habéis señalado, fueron o bien amnistiadas, archivadas, expurgadas, absueltas o sobreseídas, ¿no? Por lo tanto, la gran mayoría de los perpetradores pues no pagaron por sus delitos, ¿no? Por ello, y precisamente le dedicamos, se le dedica un capítulo en este libro, desde ámbitos como el derecho se está reflexionando sobre el valor de una justicia restaurativa, ¿no?, que pueda pues reparar a estas víctimas pues donde la justicia clásica pues no ha podido, ¿no? Y es que, tal y como se propone en el libro, pues la justicia restaurativa podría ser una posibilidad real, ¿no? ¿Y qué hacer, ¿no? Pues producir encuentros de víctimas con victimarios, de víctimas con representantes institucionales que debían haber protegido y quizás no lo hicieron. Y ahí entraría también un factor del que se ha hablado y se sigue hablando muy a menudo, y es el de la transmisión a las nuevas generaciones, ¿no?, de este relato, de qué es lo que pasó, ¿no?, ya que muchos jóvenes, pues bueno, también podrían, ¿no?, las nuevas generaciones, actuar como transmisores de esta memoria restaurativa, ¿no?, que podríamos llamarle, y que también se explica en uno de estos capítulos. Y luego, pues también me gustaría citar un poco las consecuencias, ¿no?, de esta disolución, ¿no? Obviamente, la más evidente es que, bueno, una banda terrorista deja de matar, ¿no?, y como tú bien has señalado, pues se evitan, ¿no?, las muertes potenciales que podía haber. Pero también en la acción política, ¿no?, la verdad es que el recorrido, ¿no?, de esa gente, ¿no?, de que fueron saliendo de ETA político-militar, se integraron en ella y luego fundaron Euskadiko Ezkerra, pues es un proceso singular, tú has dicho, el más original, ¿no?, de la historia reciente vasca, y es verdad, ¿eh?, porque luego, curiosamente, Euskadiko Ezkerra, ¿no?, un partido heterodoxo donde los haya, ¿no?, tanto en lo ideológico como en lo institucional, como en su funcionamiento interno, ¿eh?, ahí, bueno, en uno de los capítulos precisamente se recogen, ¿no?, muchas, tú, Arantxa, hablas mucho en uno de los relatos, habláis mucho pues de cómo era, ¿no?, la vida diaria, pues ese partido acaba luego fusionándose con el Partido Socialista de Euskadi. Fundan lo que a día de hoy es el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra, ¿no?, lo cual es una fusión, vamos, singular, original, no sé qué más adjetivos usar, ¿no?, pero sin duda creo que ha aportado y sigue aportando, ¿no?, pues a la política vasca toda esa riqueza, ¿no? Y bueno, pues como para finalizar, como conclusión, pues a mí me gustaría reivindicar algo que los historiadores siempre hacemos mucho, ¿no? Yo en esto soy muy corporativista, ¿no?, con el gremio, ¿no? Desde mi postura de historiadora, el conocimiento de estos hechos, ¿no? Conocer de un modo científico, objetivo, serio, qué es lo que pasó con el terrorismo, que, bueno, aquí en este caso, ¿no?, cómo se produjo esta disolución, cómo impactó, ¿no?, tanto a nivel individual de víctimas como a nivel colectivo, ¿no?, todo este fenómeno, y sobre todo reflexionar qué hacemos con la memoria de este fenómeno, qué hacemos a día de hoy con eso, cómo lo gestionamos. Antes he citado, ¿no?, los jóvenes, qué hacemos con las nuevas generaciones, cómo transmitimos unos valores pues bueno, que puedan ser buenos para una convivencia, ¿no? Pues bueno, en eso estamos los historiadores, y bueno, yo creo que eso es importante reivindicarlo, los trabajos historiográficos. Así que, una vez más, el agradecimiento a las instituciones que habéis hecho posible este trabajo, y bueno, pues espero que les guste el libro. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Sí, hombre, supongo que sí. Sí. Los que
que mandan ahí arriba de la sala no entran nada todavía. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por favor, alguna pregunta, intervención, cualquier cuestión. Estamos para ello. No es directamente sobre el tema, pero sobre esta disolución, pero yo me acuerdo que cuando ETA dejó las armas desde el 2011, yo siempre me acordé de aquella frase que repetía Juan Maris Vendrés, que era que iban a perder el último vagón del último tren, quiero decir. Yo me acuerdo de esa frase porque la escuchábamos mucho y los que no éramos ni mucho menos partidarios del terrorismo, pues le dábamos mucha razón, pero al final nos entró el desánimo, porque al final los años pasaban, ETA militar seguía, etcétera, etcétera, y al final se demostró que era verdad, es decir, luego se demostró que era verdad. Es decir, en ese sentido quiero decir también la visión política, no solamente la visión pragmática, sino también la visión política que muchas veces es muy difícil concebir, de que efectivamente era el último vagón del último tren, y los que siguiesen pues se van a encontrar fuera del rail, vamos. Del último vagón, del último vagón del último tren y luego yo sí os quiero plantear una cuestión. Pues yo, bueno, hablar de la figura de Vendrés yo creo que también es otra de las que aparece aquí importante, ¿no? Vendrés y Orandía, que Orandía quizás era el aventurero que daba los primeros pasos y Vendrés ya luego iba con su experiencia de abogado concretando un poquito las cosas e intentando ver cómo se podía hacer y es curioso. En su archivo he encontrado cosas como él era diputado, entonces cogía papel con membrete del Congreso de Diputados y hacía una serie de... Esta persona ha venido de Francia en los acuerdos con el Ministerio del Interior, lo firmaba y hacía como si fuera un documento oficial, como el que ya ha sido el del Congreso de Diputados. No era un documento oficial, pero lo hacía como si fuera, ¿no? Esa capacidad que yo creo que era muy, muy interesante de cómo... de librar, de hacer ciertas cosas que le ves en los documentos, una persona muy inteligente que consigue sortear algunos problemas que de otro modo hubieran sido difíciles. Y esa frase, por ejemplo, el último vagón del último tren es muy interesante, también tiene otra importante en el 79, cuando los atentados de Atocha, San Martín, que hay 7 víctimas, y ETA militar se disculpa porque no habían querido realizar ese atentado, y Vendrés dice, bueno, si quieres que una bomba no explote, no la pongas. Y ya está, y ahí ya se acabó la discusión y yo creo que es una frase que sirve para cualquier otro atentado, por ejemplo, que ETA militar dice, no queríamos matar a 2 personas en el 74, bueno, la única manera de no poner de no mates es no poner la bomba, ¿no? Y Vendrés era una persona que tenía esas frases muy, muy concretas que dejaban todo fijado y no lo conocí, evidentemente, pero cuando se le lees impresiona la clarividencia de esta persona. Bueno, tú le conociste. Sí, así como Mario era el aventurero y además el ideólogo y además el líder, el papel de Vendrés fue fundamental en todo el proceso. Vendrés fue el artífice de la arquitectura legal de cuáles eran las diferentes medidas que había que tomar con cada uno de los polimilis en cada una de sus situaciones. Y al hilo de lo que comentabas del membrete del Congreso de los Diputados, yo estuve con Juan María en una reunión en el Ministerio de Justicia ya, porque Interior ya pasa los trastos a Justicia para que poner en marcha precisamente toda esta arquitectura. Entonces tuvimos una reunión y estaba el secretario de Estado, estaba el director, entonces el director era Moscoso. Y nada, pues en la reunión se habló de las posibles medidas que se podían tomar, tal cual. Claro, ellos también eran juristas y sabían de qué se estaba hablando. Y a todo que sí, salimos de allí contentísimos. Y dice Juan Mari, bueno, ahora lo que hay que hacer es, yo escribo una carta, a modo de acta. Como bien hemos hablado en la reunión, lo que vamos a hacer es A, B, C, D, E, lo firma, y dice, y como nadie me va a contestar diciendo, matices, que eso no ha sido tan claro, o sea, se convertía en acta, y eso era un hombre con capacidad de hacer bien las cosas, no era un profesional como la copa de un pino, sí, sí. Muy bien.
¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues yo sí, Sara, te quería plantear, al hilo de lo que has comentado. Sara. Yo no. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Al hilo de lo que has comentado al final, de las lecciones que podemos, podemos extraer de lo que nos cuenta el libro y de ese espejo que comentaba yo al principio de observar cómo se ha realizado el final o la disolución de ETA militar y las lecciones que podemos sacar de este proceso y del otro frente a frente, quería pedirte que al menos destacaras dos diferencias que te parecen fundamentales y que son lección de... ¿El qué? Es que no te he oído bien. ¿Te escucha bien? Es que yo no. ¿Sí? Ella no. Es que yo no oigo bien. Digo, perdón. Quería decir que si ponemos frente a frente el proceso de la disolución de ETA político-militar y la desaparición de ETA militar hace escasamente 10 años, ¿qué dos diferencias fundamentales subrayarías que te parece son lección de eso que comentabas tú, lección de futuro, para extraer en pos de la convivencia? Hombre, yo creo que la memoria de lo que ha sido el terrorismo, yo es que siempre lo repito, es que la tenemos que, somos los historiadores los que tenemos que estar ahondando en eso, investigando en eso, para conocerlo bien. Entonces yo sí que pienso que la desaparición de estos dos grupos terroristas, pues es que lo fundamental es conocerlo bien desde el punto de vista historiográfico. Conocerlo bien, porque se escriben muchas cosas. Hasta ahora, bueno, ahora parece que está ya más relajado, ¿no? Lo que se llamaba antes, hace unos años, ¿no?, la batalla del relato, ¿no?, que en esto Gaizka conoce bastante mejor, pero realmente tiene que ser una investigación historiográfica seria. ¿Por qué? Porque si no, las generaciones futuras lo que van a tener va a ser una visión distorsionada. Y eso es muy peligroso, es muy peligroso. Eso lo vemos continuamente en los informes que están saliendo sobre la percepción de jóvenes del caso del terrorismo, que hay un desconocimiento bastante importante muchas veces. O sea, a veces hay datos que dices, ostras, ¿esto cómo es posible? ¿No? Pero eso está ahí, ¿no? Y esos son jóvenes que forman parte de nuestra sociedad y son los que, bueno, pues en un futuro, pues bueno, ellos siguen votando, van dando forma política, ¿no?, a lo que es Euskadi, y claro, pues que haya una distorsión de ese calibre, bueno, pues no creo que sea bueno, ¿no? Yo por eso siempre reivindico la historia, que seamos historiadores los que historiemos estos procesos, tanto de ETA político-militar como de ETA militar. A mí es que me parece fundamental eso. El conocimiento objetivo, distanciado, muy importante también, de este proceso. Sí, bueno, no sé si voy a aportar algo especial. Se ha comentado la figura de Mario y de Juan Mari Vandrés, indudablemente, ¿no? Y la reflexión es, una de las reflexiones, son dos. Una es, ¿por qué desde el año 82 en la izquierda abertzale, que de alguna manera respalda a lo que es la actividad armada de ETA militar, ¿por qué no hay una talla de dirigentes que son capaces de hacer una lectura crítica y mantienen desde el año 82 hasta el 2011 ese silencio colaborativo con la brutalidad, ¿no? ¿Por qué surge Mario? ¿Por qué surge Juan Mari? Y en la izquierda abertzale habéis citado a Arnaldo Otegi, ¿no? Pues al final, en la última etapa de su vida, parece que, bueno, él se posiciona ya, ¿no? Pero ¿por qué tantos años, no? Y luego un elemento que no habéis citado, pero creo que hay que destacar también y que hay que colocar las cosas en su contexto. Juan Mari y Mario tiene desde luego una importancia total y radical en todo el proceso. Pero sí quiero comentar, porque habéis hecho una referencia al fracaso político luego de Euskadi Ezkerra en las elecciones, ¿no? Y es cierto que el relato se lo lleva ETA militar y HB, pero sin olvidar la presión que tuvieron que aguantar los polimiles que tienen que venir o que salen de la cárcel, que se les hizo la vida imposible en los pueblos y tuvieron que hacer frente a una situación terriblemente dura. Y ahí fue, si queréis, un fracaso, pues de Euskadi Ezkerra era difícil, ¿no? Pero de no haber sido capaces de socializar lo que era su relato, ¿no?, del final, ¿no? Desgraciadamente el relato se lo llevó HB y ETA militar, ¿no?
Se ha hecho una pregunta sobre la comparación entre los dos procesos de finales y, como relato personal, yo creo que la diferencia fundamental es que ETA político-militar se convirtieron, en el mejor de los sentidos, en arrepentidos de su propia trayectoria, mientras que ETA militar, ETA, han sido derrotados política, judicial y militarmente, y finalmente reconocen la derrota, aunque intentan apantallarla un poco con Ayete, ¿no? En esa época, en el 81, es cuando se produce no solamente la disolución de ETA político-militar, sino la fusión de Euskadi Cosquerra, que era una coalición electoral, con el PC de Euskadi. Gente que veníamos con una mentalidad absolutamente contraria al uso de la violencia en Euskadi. Y puedo dar fe que nunca he sentido, a partir del 81, la reivindicación del aspecto del uso de la violencia por parte de la gente con la que convergimos, hicimos Euskadi Cosquerra, provenientes de ella. Bien, es verdad que se ha hablado poco de ello, pero arrepentidos en el buen sentido, no en el sentido italiano. En Italia, en aquella época, el arrepentimiento era la delación. Nunca ha habido un fenómeno de delación de los que abandonan la violencia respecto a los que la han seguido practicando, tal. Pero arrepentimiento como trayectoria personal de reconocer que aquello fue un profundo error. Bueno, esto va para Gaizka y para Sara. En relación al relato, ¿no? Yo trabajo en un instituto, en el Koldo Mitxelena, y el sindicato más poderoso que tenemos es Ikasle Abertzaleak, ¿no? Y el lema de la Berrieguna era soldados vascos, porque fuimos, somos. Quiero decir, sigue habiendo una exaltación de lo que era el Gudari, ¿no? Entonces, no sé, a mí me aterra un poco esto de la pérdida del relato realmente, ¿no? Porque tenemos una chavalería vasca, yo no sé, que somos pueblo porque ellos han sido gudaris. Es un poco el mensaje de la Berrieguna de Ikasle Abertzaleak, en los institutos. Entonces, no sé, qué reflexión ante esto, ¿no? O cómo lo digerimos. Bueno, pues a esta última reflexión, muy, muy interesante, además cierta, se ve que evidentemente ETA como banda terrorista ya no existe, pero evidentemente ETA ha dejado un legado en Euskadi, y se ve. Y parte de ese legado es el discurso del odio, el culto al Gudari, todavía se hacen homenajes, se ven pancartas, basta ver a fiestas de cualquier pueblo para ver las chosnas. Es decir, que el discurso del odio, el caldo de cultivo de la violencia sigue activo en Euskadi. Y el hecho de que no haya violencia terrorista hoy no significa que no haya violencia terrorista dentro de 10, 15, 20 años. Y evidentemente, si dejamos que el discurso del odio se mantenga, es posible que lo haga, ¿no? Lo sabemos porque en las experiencias históricas ha pasado eso. Siempre que se ha dejado el discurso del odio, al final puede haber violencia, ¿no? Entonces, igual que se está aplicando en toda Europa planes de prevención de la radicalización yihadista, por miedo a que vuelva a haber lobos solitarios o grupos terroristas yihadistas que son en Europa y atenten, también hay que hacer algo parecido aquí. Es decir, también hay que hacer prevención de la radicalización. El Centro Memorial está haciendo su trabajo también. Pues hay visitas escolares, de institutos, de colegios, hemos hecho unidades didácticas, pero evidentemente es una tarea que incumbe a todos, a la comunidad educativa, a las instituciones autonómicas vascas, a las instituciones del resto de España, al Centro Memorial, y yo creo que estamos empezando a tratar la prevención de la radicalización, pero evidentemente lo estamos haciendo tardíamente. Es decir, no hemos empezado hace 20 años, hemos empezado hace poco. Y por tanto, los resultados, si los hay positivos, que yo creo que sí, se van a ver dentro de 5 o 10 años. No se van a ver de una manera inmediata. Yo creo, tengo esperanza de que,
de que sí se vaya a ocurrir, pero la esperanza no tiene que desmentir lo que tú has dicho, evidentemente, que tienes toda razón, que el problema está ahí y no podemos mirar hacia otro lado porque va a seguir ahí y va a crecer. Y aprovechando ya que cojo la palabra, voy a responder a varias cosas. ¿Por qué ETA militar y HB no ocurre como Euskadiko Ezkerra y ETA militar? Evidentemente porque la relación de poder es distinta. Gracias a Pertur, el modelo de Euskadiko Ezkerra es que el partido dirige a la banda y, por tanto, lo que dice el partido tiene más peso y es lo que permite hoy en día forzar la disolución, porque él tiene la legitimidad para hacerlo. En el caso de HB y ETA militar es al revés. La vanguardia es ETA. Y es más, dentro de este libro hay una portada de un boletín de ETA en el que aparece una trainera, pone Izquierda Abertzale, Izquierda Abertzale, y sale Herri Batasuna, Laia, Hasi, Remando, y el patrón de la trainera es ETA. O sea, está claro quién es el que manda y quiénes son los que dirigen. Entonces, ETA militar no dejó que nadie le usurpara el puesto de dirigente. Y sabemos por cuestiones concretas, por ejemplo, después del atentado de Hipercor, no sé si se acuerdan, Txomin Zuluaga, el secretario general de Hasi, que criticó a ETA militar y dijo que es hora de que ETA militar se tome unas vacaciones, el siguiente congreso de Hasi, toda la dirección a la calle. Y la dirección que fue a la calle porque ETA militar lo mandó, lo hizo en silencio. Eso hubiera sido imposible en Euskadiko Ezkerra. En el caso de ETA militar estaba muy claro quién mandaba. Y hasta que el final de su historia no estuvo muy, muy debilitada por la acción policial, nadie dentro de Ezkerra Abertzale se atrevió a rebelarse. Y si lo hizo fue porque la Policía Guardia Civil había deshecho las estructuras de ETA y ya no era más que una suma de lo que fue. Entonces, esa relación de poder es importante, ¿no? ¿Quién manda dónde? Y la figura de Pertur aquí es importante. ETA militar no tuvo ningún Pertur. Tuvo una argala que tenía muy claro que el que mandaba eran los de las pistolas. Y también otra diferencia interesante entre el caso de Euskadiko Ezkerra y el caso de Bildu es que Euskadiko Ezkerra, a partir del 82, cuando se converge con el Partido Comunista y se crea algo nuevo, que evidentemente tiene una herencia del pasado de ella, pero se crea algo nuevo y renuncia a la memoria de ETA militar. Los polimilis están dentro de Euskadiko Ezkerra, muchos tienen su pasado, pero no hay actos de homenaje a los miembros de ETA militar, no hay exaltación de ETA militar, no hay. Esa herencia se va dejando atrás y se consigue otra herencia nueva. En cambio, en el caso de Bildu, yo no veo que haya renunciado a su herencia simbólica, ¿no? Siguen teniendo un cordón umbilical con su pasado que no han sido capaces de cortar. Evidentemente, los que tienen que cortar ese cordón son ellos, no los demás. O sea, los que tienen el problema aquí son ellos, los que están arrastrando ese lastre. Y tienen que darse cuenta ellos de que tienen que partir, ¿no? Y que cuanto antes corten ese cordón, antes podrán evolucionar a otra cosa, ojalá. Pero el problema es suyo. Y ahí la diferencia de Euskadiko Ezkerra es brutal. Euskadiko Ezkerra, en el 82 se disolvió los polimilis y a finales de los 80, 5 años después, que Pau Lestia está firmando el pacto de Ajuria-Enea, que ha sido además Euskadiko Ezkerra uno de los impulsores. En 5 o 6 años han pasado de apoyar a un grupo terrorista a ser los que dan la cara contra el terrorismo. Han pasado ya 11 años desde que ETA militar deja las armas y Bildu no ha sido capaz, ¿no? Ha sido bastante menos valiente. Yo creo que a Bildu le faltan pues aventureros cuerdos. Le faltan Mario Nandía, le faltan Mandrés y le falta gente bastante más valiente que sí la tuvo Euskadiko Ezkerra. Luego yo creo que hay una clave de la que habla Jorge y es la diferencia entre que ETA político-militar es consciente de que quiere romper amarras con las armas y reincorporarse a la política y ETA militar y Bildu y HB, el mundo de HB, no. O sea, han tenido la sensación de ser derrotados. Eso se entiende que por lo menos en un periodo el que se siente derrotado tenga que patalee un poquito, ¿no? Y, claro, claro. Y entonces, bueno, pues eso lo tienen que pasar el duelo y yo espero que no, que esto no vaya a recrudecerse. Sí me preocupa que en los institutos, pues, en fin, el ambiente sea el que ha descrito aquí el profesor del Koldo, ¿no? O lo que nos comentaba Sara cuando veníamos hacia aquí, dice que sale el debate de ETA y todavía hay muchos en las aulas que creen que ETA sigue existiendo. O sea, eso sí es preocupante. Yo creo que eso ahí tenemos que hacer mucha pedagogía en muchísimos frentes. Yo creo que últimamente el relato se está ganando desde el punto de vista de la historia, de la investigación de los historiadores, que a los que nunca os agradeceremos lo suficiente,
que estéis haciendo esa labor, pero también a la literatura, también al cine. Y yo creo que la batalla del relato se está ganando desde diferentes frentes y que yo espero que esto sea una cuestión de tiempo, que pasen el duelo y que, en fin, se vayan incorporando a la vida democrática como se supone que tenían que haber hecho hace mucho, pero bueno, que se incorporen. Bueno, ¿este se hacer? Sí, aquí dos palabras. Una pregunta muy puntual para Gaizka. ¿En el pacto con Rosón, los PMs, hubo entrega de armamento o no? No, porque se lo quedaron los octavos. Las armas. Se lo quedaron los otros, ¿no? Se quedaron los octavos. Bueno, no, es decir, miento. Creo que las armas primero, lo cogieron los séptimos y luego las intercambiaron con dinero y por pisos a los octavos porque sabían que tenían que estar en Francia aguantando los años. Entonces, sé que se llegó a proponer por parte de algún policía dejarle algunas armas a los séptimos para que hiciesen el paripé de entregarlas. Y se decidió que no, ¿no? Pero en realidad no entregaron armas porque no tenían armas, las tenían los otros. Sí, yo en primer lugar felicitar a Gaizka. Quería preguntar lo siguiente. Se ha comentado la importancia que tuvo también el Pacto de Ajuria-Enea y la contribución de Euskadi y Esquerra en ese sentido, que fue muy importante. Yo mi pregunta es la muerte del Pacto de Ajuria-Enea y el comienzo del Pacto de Lizarra. Si eso te parece que fue una cierta victoria de la izquierda abertzale radical, porque en cierto modo fue un cordón sanitario sobre el PP para apartarle totalmente cuando anteriormente efectivamente era el Pacto de Ajuria-Enea, y cómo esa parte contribuyó o sí o no hacia el final de ETA. Tu opinión sobre todo eso en ese contexto. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta la ruptura de Ajuria-Enea y el pacto de Estella no se entiende sin la caída de la cúpula de Bidart en el 92, el debilitamiento de ETA, y que intentan buscar una nueva estrategia para compensar las caídas, ¿no? Una de ellas es la asociación de sufrimiento, pero otra es el frentismo, intentar que llevar al PNV y a EA a un frente abertzale contra los no nacionalistas. Lo habían intentado con anterioridad, pero el PNV siempre había dicho que no, siempre. Y en el 95, a partir del 95, 96, 97, en el Pacto de Estella, dice que sí, ¿no? Desde el punto de vista del PNV, la idea era que el Pacto de Estella fuese una pista de aterrizaje de ETA, es decir, para que ETA dejara las armas. De hecho, no fue así. De hecho, fue una pista de despegue. Sabemos que la tregua que declara ETA militar la aprovecha para rearmarse. Es decir, evidentemente, ETA militar no tenía ninguna intención de dejar las armas, sino lo aprovecha para ese momento de fortalecerse y luego atacar. Evidentemente, ese fracaso del pacto de Ajuria-Enea y la creación del pacto de Estella va de una sociedad en la que se divide a la sociedad entre violentos y no violentos, es decir, todos contra los violentos, al pacto de Estella, que es la división de la sociedad a mitades, ¿no? Nacionalistas contra no nacionalistas. O sea, el pacto de Estella es el fracaso de la sociedad vasca, el fracaso de la autonomía, dividirnos en mitades. Y por tanto, es la peor etapa que hemos vivido, yo creo, que la historia reciente, ¿no? El fracaso de la política, de la autonomía y de la tolerancia entre iguales y esa forma de dividirnos, que por suerte luego también se superó el Pacto de Estella. ¿Alguna cuestión más? Si no, vamos concluyendo, si os parece. Norbaitek, ¿te os haces a teco? Vale, bueno, va, que recasco de torcha a ti, que está... Espero vivo, a ver,